¿Habrá dado el Barça con la clave en el partido frente al Athletic? Ojito, porque en esta ocasión se enfrenta al Granada. Bienvenidos a la previa del partido. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva previa, en esta ocasión para analizar ese Granada Fútbol Club Barcelona, un partido que se va a disputar probablemente con este pedazo de temporal. Todavía el de los Osasuna Real Madrid está en duda si se va a celebrar mañana o domingo, aplazado por la nieve, por el frío, así que os mantendremos informados aparte de noticias más variadas. Bien, en esta ocasión, en esta previa, quería analizar, porque todavía no ha salido la convocatoria de Ronald Koeman, pero más o menos podemos hacernos una idea de cuál va a ser la alineación probable del Granada, del Barça. Mi pronóstico también lo vais a tener, y por supuesto analizando un poquito el rival del Barça. ¿Creéis que puede pinchar o creéis que el Barça seguirá la misma dinámica que la pasada jornada? Venga, vamos allá. En primer lugar, quería analizar la clasificación como está actualmente. Ya sabéis, Atlético de Madrid líder en solitario con 2 partidos menos, 38 puntos. Real Madrid sigue con 36. El tercero es el Barça, que como veis ha remontado bastante. Y es que al final los partidos que tenía pendiente eran algo engañosos, y yo lo venía diciendo jornada tras jornada. Bien, 31 puntos tiene el FC Barcelona de los últimos 5 partidos, 3 victorias y 2 empates. Luego le sigue la Real Sociedad con 30 puntos, Villarreal con 29, Sevilla con 27. Y luego ya el séptimo está el Granada. Mucha gente cuando dice, buah, nos vamos a enfrentar contra el Granada, esto es fácil. Yo, cuidado con el Granada, porque sorprende y mucho. No es la primera vez que vemos a un Granada en puestos arriba en la clasificación. Ya lo vimos la temporada pasada, donde también hizo una magnífica Copa del Rey. Un Granada que actualmente, con un partido menos que el Barça, está en la séptima posición con 24 puntos. En los últimos 5 partidos, 2 derrotas, 3 empates. Un equipo que realmente tampoco encaja muchos goles, 19 goles, 25 en contra. Así que, es decir, es un equipo que se le encaja bastantes goles para lo que viene siendo la relación goles a favor, goles en contra, estando en séptimo lugar. Tiene una diferencia de goles de menos 6. Tiene actualmente 7 partidos ganados, 3 empatados y 6 derrotas. Un Granada que, si tenemos que destacar algo de su plantel, nos concentramos por la variedad de delanteros que tienen. Destacamos el nuevo fichaje del Granada, Luis Suárez, procedente del Zaragoza, que tiene mucha capacidad para llegar al área contraria y actualmente tiene 3 goles en liga. Otro delantero que también hay que tener en cuenta es Soldado, la veteranía en persona, mucha experiencia ya en la liga y se la conoce a la perfección. Y para más delanteros tienen a Molina, exjugador del Getafe, que aunque no tenga la titularidad, puede encajártela en cualquier momento inesperado. También lleva 3 goles. Luego también destacamos a Yangel Herrera, un jugador que también tiene muchísimo peligro en el medio del campo, y sobre todo las subidas constantes de Fulquier. Un Granada que, vuelvo a decir, es un equipo que perfectamente, ya lo conocimos, pueden hacer pinchar tanto al Real Madrid como al Barça, y por supuesto van a jugar en su propio estadio, así que más cómodos van a estar. ¿Y qué opina Ronald Koeman de este partido? Venga, vamos a escucharlo. Bueno, que es otro partido, no se puede confiar en un resultado que hemos logrado otro día, porque es otro contrario, es otro campo, y sabemos si no estamos a nuestro nivel, ni con balón ni sin balón, cualquier contrario nos puede complicar mucho. Es ser humilde, hacer las cosas bien, tema concentración, tema las cosas con balón, sin balón, y demostrar personalidad en el campo también es muy importante. Bueno, sabemos que había una semana fuerte con 3 partidos fuera de casa, y sobre todo comparando nuestra trayectoria de los últimos partidos fuera de casa antes de Valladolid, que ganamos, yo creo que perdimos bastantes puntos. Entonces quiere decir que tenemos que recuperar, y yo creo que es un señal
a los demás que todavía podemos. Yo creo que eso es lo más importante. Primero a nosotros mismos y después a los demás. Pero tampoco estamos en una situación que podemos perder más, porque ya hemos perdido puntos donde no se puede perder puntos ni de manera como hemos perdido. Entonces, es una presión altísima para los jugadores y para el equipo de saber que no podemos perder, pero normalmente en una temporada y cuando tienes 20 partidos por delante, normalmente se pierde uno. Entonces, por nuestra trayectoria en principio de temporada, bueno, no podemos fallar más. Bien, recordad que este partido se va a disputar a las 6:30 de la tarde, hora española. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es narrarlo en directo, ¿vale? Reaccionando a este partido, pero antes también vamos a ver el partido del Atlético de Madrid, si es que se juega, insisto, todo esto, porque el clima en la península ibérica está, vamos, muy, muy, muy roto, muy bestial. Entonces, haremos crónica del partido del Atlético de Madrid, nos adentraremos en el directo del Barça, bueno, Granada-Barça, 6:30, y luego ya al terminar ese partido crónica, y luego ya iremos también en directo con el partido del Real Madrid. Mañana hay una de directos, una de fútbol, que lo que más te puedo aconsejar yo a día de hoy es que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún solo vídeo y tengas una tarde o una mañana, según en qué lugar estés, lleno de fútbol. Y bien, como he dicho, 6:30 de la tarde, hora española, se disputa este partido. Y en horario latinoamericano tenemos los siguientes horarios: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, etcétera. A buena hora de la tarde, algunos también a plena mañana. En ESPN lo podéis ver, Sky Sports, Bein Sports, entre otros. Y bien, vuelvo a insistir que aunque no se hayan revelado la convocatoria, probablemente nos podemos hacer una idea de los cuáles van a ser las alineaciones probables. En caso del Granada podríamos ver que podría jugar con Ruiz Silva en portería, defensa de 4 con Carlos Neva y Fulquier en los laterales, Germán Sánchez y Domingos Duarte en la defensa, de medular para Yangel Herrera, Gon Alonso y Etequi, y arriba Luis Suárez, Soldado y Antonio Puertas. Por parte del FC Barcelona podría salir con una alineación titular de Ter Stegen en portería, defensa de 4, Jordi Alba, Dest en los laterales, Mingueza, Ronald Araujo, pareja de centrales, Pjanic, Frenkie de Jong y Pedri en la medular, arriba Ousmane Dembélé, Messi y Griezmann. Bien, y aquí tenéis mi pronóstico. Ahora mismo, hoy, yo creo que el Barça va a seguir un poquito más la dinámica que tuvo frente al Athletic Club de Bilbao, así que voy a poner vencedor al Barça con un resultado de 0-2. Gol de Messi, gol de Ousmane Dembélé. Ahí está mi pronóstico. Ahora falta a vosotros comentarme en la caja de los comentarios cuál es el vuestro. Recordad que estaremos aquí activos, o si tengo que informar de la previa del Real Madrid, que mañana también, en teoría, si todo va bien, porque eso está, vamos, llenísimo de nieve, a priori se va a disputar ese partido, pero si hay complicaciones, pues el partido se anularía para el día siguiente, domingo por la mañana, a partir de las 12 de la noche. Y aparte también os tengo que informar de la oficialidad de Kubo, pero como esto es ya más vinculado al Real Madrid, lo tendréis en la próxima previa, donde también sabréis mi opinión respecto al caso, ¿vale? Así que nada, un buen me gusta si apoyas estas previas y suscríbete para no perderte ningún solo vídeo más. Recordad que también podéis seguirme en redes sociales, JKCLive, tanto en Instagram como en Twitter. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao.